a los alumnos de grado y posgrado que se han incorporado y deciros que probablemente este es el mejor regalo de Navidad que pueda soñar nunca un ministro de Exteriores de España. Y si en el siglo XVIII el españolear, como diría Unamuno, el llevar la imagen de España fuera era necesaria, hoy lo es más que nunca. En un mundo globalizado, el valor intangible más importante es la confianza. España necesita confianza dentro para transmitir confianza fuera, porque de lo que se piense fuera depende que tengamos la financiación necesaria para nuestra economía, que tengamos las inversiones que necesitamos para crear empleo, que seamos capaces de exportar para crear puestos de trabajo o que seamos capaces de ayudar a las empresas en sus aventuras, empresas en el exterior. Es que este proyecto no se convierta en humo, no sea un puro programa de publicidad gratuita. Y por eso los instrumentos de medición son absolutamente capitales. Una anécdota histórica: MacArthur, cuando llegó en 1945 y le encargaron la nada fácil tarea de reconstruir el Japón después de la guerra, decidió que había dos tareas para tener éxito en esa tarea: la modernización del aparato productivo y la reputación del país, la reputación de Japón. Y encargó de ese tema a un experto, como José María Cubillo, a un ejecutivo de General Electric, que se llamaba Edward Domingue, al que le encargó la puesta en marcha de lo que conocemos ahora como el MITI. Y cuando tomó posesión de su cargo, dijo: solo se mejora lo que se puede medir. Y eso es lo que va a hacer este proyecto junto a los otros proyectos que tenemos. Completar, como ha dicho José María, el observatorio de Real Instituto Elcano sobre la marca España, a cuyos datos me he referido actualmente, y servir de instrumento de evaluación para el alto comisionado en la tarea que tiene por delante. Las conclusiones que intuitivamente sabíamos y que han sido expuestas aquí por Cubillo es que la imagen de España en este año ha mejorado sustancialmente y que la imagen externa de España es infinitamente mejor que la imagen interna de España. Para decirlo en román paladino, los que peor opinión tienen de España somos los propios españoles.